hoy toda Italia tiene roto el cuore porque después de 60 años la selección italiana no va a un mundial. Oh. O sea, que se va a jugar limpio todo el rato, sí. ¿O cómo? ¿Vais la cosa hoy? ¿Limpio? Siendo amigos. Habéis oído que Luis Salvador ha puesto como banda sonora la noticia a David Civera, pero la ocasión merece poner a nuestros amigos ¡Viva Suecia! Porque son los que les han eliminado con ese empate e hizo que Suecia está en el Mundial e Italia no. El capitán de Italia, Buffon, no pudo contener las lágrimas ante la derrota. Es una de las imágenes más tuiteadas del día. Y además ha anunciado que deja la selección italiana. Es el segundo Buffon que se retira después de Berlusconi. ¿Sí? No te metas con Buffon, que es uno de mis amores platónicos. Con Berlusconi te puedes meter, pero con Buffon no, que a mí me encanta. Es un señor guapísimo y elegantísimo, aunque... hagan trampa. Ahora que hace mucho menos gestos, ¿quieres decir? ¿Yo? ¿Hago menos gestos? Él, Buffon. Claro, porque cuando era así él muy, no nos caía tan bien. Lo que voy a poner lo ha dicho Twitter, ¿eh? Yo no. A ver. Twitter ha estado como siempre al quite y ha dicho que un mundial sin Italia es como una guerra mundial sin Alemania. Claro, o una Corea del Norte sin misiles, o un Maduro sin chándal. Claro, la que sí se ha clasificado para el mundial es la selección de Irán. Y Twitter ha recordado a los que no irán, ¿eh? Lo pilláis, los que irán y los que no irán. ¡Qué ingenioso! Pobre Italia. ¡Qué maravilla! También ha salido la nueva equipación de Italia para Rusia, el Mundial de Rusia. Es este bonito albornoz para que Buffon y los otros tres jugadores que se retiren lo lleven bien este verano en Benidorm. De hecho, ya están ensayando con María Jesús su acordeón. Este va a ser el nuevo himno de Italia, ¿eh? Tampoco esto... Veo a Ana mirando un poco tensa. Pero yo te veo muy contento con esta noticia. Sí, bueno, es que los italianos... Especialmente festivos. Sí, nos han hecho mucho daño. ¿Por qué? ¿Pero por qué te caen a ti tan mal los italianos? Hombre, tenemos ahí... Me dan la nariz de codazos y cosas que... ha pasado muchos veranos así, ¿no? A dos velas, ya. Bueno, y vamos a seguir hablando de otros de los temas que yo creo que va a seguir coleando durante muchos días. Es el anuncio de la lotería, porque de hecho, ahora mismo están acabando, la gente está acabando de ver la versión extendida de los que empezaron a verlo nada más salir. ¿Vosotros la habéis terminado de ver ya? Yo he terminado porque he tenido insomnio toda la noche y está entregada. Yo solo he visto el teaser de 3 minutos. Yo he visto ese, yo he visto ese. ¿No habéis visto el de 20? Sí. El de 20 todavía no. No. Pues hay que tener tiempo. Gloria bendita. Hay que pedir días libres para ver eso. Bueno, las redes están destacando especialmente, como nosotros, la duración del anuncio. Este año el eslogan no va a ser si sueñas loterías, sino si sueñas es que has intentado ver entero el anuncio y te has quedado ahí croqueta. ¿Qué? Manda narices que se lo hayan encargado, este anuncio lo haya dirigido el director de Abre los Ojos. Hombre, esto si lo ves entero te da así a moche. Bueno, yo, la verdad, si me toca la lotería, ya tengo pensado que lo que me voy a comprar es el cofre con todos los DVDs del anuncio de la lotería. 3 DVDs y no hay ninguna escena eliminada, porque si no necesitarías ya espacio en casa. Además, es como un homenaje a la gente Cooper tontico, la versión tontica de Dagi Jones, porque ella repite, vaya repitiendo las cosas y todo el mundo hace como que es normal que sea así de tontica. Pero Pepe, a mí me ha alegrado recuperar un poco la fantasía. En el anuncio de la lotería de Navidad. Claro, yo, a mí también, pero porque liga el tío al final, sin decir... Pero es que tanta realidad. Estamos hasta aquí de realidad. Yo estoy de realidad hasta aquí. Yo también. Ya que hay que comerse la Navidad, que sea un poquito más ficcionada. Es un canto desaforado y desatado a la ludopatía. No. ¿Qué dices? Pero eso todas. ¡Ay, pobrecito mío! Bueno, en internet, que sepáis, si no tenéis mucho tiempo, ya hay webs que nos han facilitado la labor resumiendo el anuncio en GIFs. Por ejemplo, han puesto este momento, que es ahí cuando se conocen los protagonistas, ahí está cuando se duerme viendo La La Land, que se queda ahí soñando, y ahí tenemos ese otro momento que tampoco le interesa a nadie, de los 20 minutos del anuncio. Bueno, esto es un resumen. Nosotros hemos hecho el nuestro de todo el asunto, también en GIFs. Por ejemplo, aquí el primer casting para la extraterrestre. Ahí está. Aquí, la reunión de la agencia cuando les llamó a Menabar y le dijo, se me ha quedado el anuncio en 20 minutos. Ahí va, adiós. Hasta luego, Mari Carmen. Y aquí, cuando los protagonistas van a cobrar el premio y aparece Montoro y se lleva la mitad. Ahí está. Pero, por supuesto, en las redes ha habido gente diciendo que ahí Montoro estaba favorecido, ¿eh? Sí, lo he visto yo con buena cara. Sí. Hay gente en Twitter que ha dicho que echa de menos al calvo y, por una vez, no se refieren a Franco. Pues mira, os digo una cosa. El cabo de la lotería no tendrá el anuncio, pero... Atención, por favor, atrezo. Ahí va. No tendrán calvo de la lotería, pero... Juanje, os voy a dar un capricho a todos los tuiteros. Ahí va. ¡Feliz Navidad! Igual, ¿eh? Hasta luego. En postpo lo ponéis calvo, ¿eh? Esto porque... Gracias, Alejandro Alcaraz. Gracias. En Cero, de Movistar Plus.